pensado que lo que igual diferenciaba la sociedad actual de las sociedades pasadas, actual y occidental de las sociedades pasadas, es más bien la velocidad, la presión, ¿no?, de competitividad, de velocidad, un poco en toda la actividad social. Reintroducir la duda en nuestra sociedad, en nuestras maneras de funcionar. Si pasamos del individuo a la organización, surge un primer foco, un tema clave en toda la discusión, la cooperación. Es decir, que cada nivel organizativo se construye activando la cooperación, que es un factor de cohesión entre los distintos componentes. La virtud del aprendizaje intergeneracional, porque cada generación tiene algo para aprender y algo para enseñar. Por tanto, este espacio debería integrar efectivamente distintos niveles generacionales. Es un momento interesante de cambio cultural en el que la mujer toma el papel y habría que estos espacios deben incorporar esa nueva dinámica. Incorporan lo que alguien dijo que a mí me gustó mucho, que es la alteridad, la diversidad, el otro cultural también. Eso incluye también a los inmigrantes. Diasporari buruz hitz egitea, nik uste dut ez dela ez zuzena, baizik eta diasporak, diasporei buruz. Diaspora guztiak ikusten ditula gauza berbera. Eta geureka berdina izan da, ulertzen ditula gauzantzekoak. Orduan, lotu egin behar dugu. Lotu egin behar dugu. Piskat, diaspora hitza alde batera utzi dugu, eta proposatzen dizuego euskal komunitatea, erabiltzea, edo munduan zehar dagoen euskal komunitate hitza erabiltzea. En la Euroregión somos una región especializada en fabricación avanzada, en energías renovables. Nos va a salir eso, pero también nos van a salir complementariedades, que también son oportunidades muy buenas para las relaciones comerciales transfronterizas. ¿Qué es la energía en esta sociedad? Pues la energía puede ser considerada un indicador social. Que cuando pagamos un euro por un kilo de tomates, realmente quizás 50 céntimos sea energía. Esa es la realidad. 50 céntimos de ese kilo, de ese euro, es energía. Estamos pagando no el tomate, sino energía. Es gasóleo, es electricidad, etc. Pero hay temas como este, concretamente este, el de los pueblos pequeños, el del equilibrio territorial, que es un tema totalmente y absolutamente transversal a todas las áreas y a todos los proyectos que nos ocupan en Euskal Hezkuntza. Bueno, hasteko hori amestea, hori esatuatuko nire talde martan atera da, hori amestu indar da herri hori. Osa, ametxeikei bidea ireki behar zaio. La importancia de las redes, unas redes que habría que hacer por un lado entre los pueblos pequeños, entre ellos a escala del País Vasco en su conjunto, pero también redes entre la gente que promueve experiencias, iniciativas, que los agricultores no solo producen productos agrícolas, sino que también producen entorno, producen paisajes, producen un monte habitable, producen un monte limpio, producen aire fresco, producen salud, producen muchas cosas que hoy en día no se valoran cuando el agricultor vende, el campesino vende su kilo de puerros, ¿no? Llevamos ya tiempo trabajando en apartar ese peso, digamos, peyorativo de aquello que es viejo, mayor, coste, ¿no? En vez de hablar de inversión, novedad, innovación, todo juvenil. Bueno, yo creo que ya estamos en otra fase diferente. La vida saludable, cómo hemos ampliado no solo la edad cronológica de vida, la esperanza de vida en años, sino la calidad de esa esperanza de vida. El problema igual no es dar una solución a esta problemática de mayores o de envejecimiento activo, sino que hay que pensar de manera global y en este sentido, por ejemplo, pues habría que pensar en esta polarización, igual hay que pensar más en reducir la desigualdad en la sociedad general, lo que va a impactar positivamente al envejecimiento activo y a la convivencia entre jóvenes y personas de mayor.
pero hemos puesto queriendo sistema público de pensiones insuficiente con el actual modelo. Tenemos muchísimos expertos que dicen que no es que sea insostenible, sí quizás en el modelo que tenemos, pero hay otros muchos modelos que están en nuestro entorno que son capaces de soportar o de sostener una etapa post-laboral, digamos, digna. El papel que puede jugar el conocimiento, la trayectoria profesional, una vida, digamos, con unas experiencias que no se pueden, consideramos que no serían de perder. Entonces, todo ese papel de las personas mayores, que tienen mucho que aportar en la sociedad, también nos parece que es un cambio revolucionario.